Este año tendríamos que haber celebrado por todo lo alto, pues nada más y nada menos que 50 años de historia de la comparsa de Alagoneses. Un encuentro muy bonito que hay entre Sax, en la provincia de Alicante, y Alagón, una provincia, un municipio en la provincia de Zaragoza. Bueno, yendo de Zaragoza a Logroño, ahí encontramos Alagón, lo digo porque he estado allí, un pueblo de unos 6 o 7 mil habitantes y que está ligado directa e indirectamente a la villa de Sax. Decía yo, 50 aniversario de la comparsa Alagoneses y un año raro. Simón Díaz es el presidente al que quiero saludar. Señor Díaz, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo bien de momento. ¿Y usted, cómo está viviendo esta situación tan rara? Pues hombre, eso, como dices, de una forma un poco rara, porque, bueno, pues ya sabemos que el año pasado tuvimos que suspender nuestro desplazamiento a las fiestas de Alagón, nuestro pueblo hermano, y este año pues también ya se ha decidido que, bueno, pues por culpa de este maldito virus, pues tampoco vamos a poder realizarla. Qué pena. Es un... Pues sí, la verdad es que sí. Simón, a ver, ayúdeme. ¿En Sax qué llevamos? ¿Un año o dos sin fiestas? De momento un año Porque nada más. creo que fueron ustedes los últimos en celebrar las fiestas antes de que viniera el bicho, creo recordar, ¿no? Sí, efectivamente, así fue. En 2020, en febrero, tuvimos la gran suerte de poder celebrar las fiestas. Poco después ya fue cuando ya estalló el tema este y a partir de ahí pues ya todo suspendido. Se acabó. Bueno, ayer me decía el presidente de la mayordomía de San Blas, don Vicente Baquer, que efectivamente este año no habrá ese desfile que realizan en este precioso municipio, porque es muy bonito, un pequeño municipio, pero muy bonito, en la provincia de Zaragoza, como es Alagón. Pero así todo, ustedes han llevado ya adelante algunos actos de este 50 aniversario. Les recuerdo, la comparsa Alagoneses, que nació en el año 1970, en el año 2020 cumplía 50 años. El pasado 4 de julio bendecieron el manto que obsequiaría a la Virgen del Concilio del Castillo de Aragón, creo recordar, ¿no, Simón? Sí, exactamente. Nosotros una de las iniciativas que teníamos en el programa de actividades para celebrar este 50 aniversario, uno de ellos era el otorgar a la Virgen del Castillo, patrona de Alagón, el título de capitana perpetua de la comparsa de Alagoneses. Entonces, claro, para ello pues pensamos que había que hacerle un traje de capitana a la Virgen, ¿no? Y un traje de capitana a una Virgen, pues qué mejor que un manto. Bueno, pues elaboramos ese manto, pensábamos haberlo hecho el año pasado, cuando hubiéramos podido viajar todas las comparsas de esas, o sea, una representación de cada comparsa de esas, como bien corresponde a todos los años, 5 y 0, que es el compromiso que tenemos. Entonces, teniendo allí a toda una representación de todas las comparsas de esas, haberle hecho entrega de ese manto y de ese título de capitana perpetua de nuestra comparsa. Pues claro, el año pasado no pudo ser. Pues por desgracia, ya sabemos que el año pasado pues el virus no lo impidió. Entonces tenemos previsto este año, a pesar de que no va a estar la fiesta de Sas en Alagón, a pesar de todo, pues nos vamos a desplazar un pequeño grupo de la comparsa de Alagoneses en una forma totalmente íntima a hacerle entrega de este manto y de este título de capitana perpetua. Por supuesto, sin vestirnos de festero ni muchísimo menos, sin celebrar nada, simplemente un acto, pues eso, como he dicho, sencillo e íntimo, y entregarle el manto y el título de capitana perpetua a la Virgen del Castillo, porque no queremos demorarlo más Qué en el bonito, tiempo. qué bonito. ¿Qué día será ese, Simón? ¿Qué día vais a Bueno, Alagón? pues si Dios quiere y este virus no lo impide, el día 5 de septiembre se Bien. hará en Alagón. Perfecto, muy bien. Bueno, pues un detalle que los alagoneses honrar a la patrona y dedicarle el título de capitana, pues no me digo cómo estarán los vecinos de este municipio maño. Lo que sí que tenemos también, atención, a partir del próximo viernes 16, por cierto, como digo, Día de la Virgen del Carmen, Simón, inauguráis una exposición, ¿dónde, cuándo, a qué hora? Bueno, esto también era otra de las actividades que teníamos previstas también para el 50 aniversario, para la celebración. Ya no se pudo hacer el año pasado, vamos a intentar hacerlo con todas las precauciones del mundo.
como muy bien has dicho, a partir de este viernes. Lo vamos a hacer, la exposición estará abierta a partir de las 7:30 de este viernes, día 16, y bueno, pues lo vamos a hacer en el Salón de Exposiciones de la Mayordomía de San Blas. Muy bien, en la calle Médico Cortés, si no me falla la memoria. Exactamente, calle sí. Médico Cortés. Vaya. Si es que tienes un pueblo precioso, además, un pueblo llanico, lleno de vida, que yo lo veo casi todas las semanas, de verdad me encanta. Escucha, el viernes hasta el 23 de este mes de julio, de 7:30 a 10 de la noche. Los sábados, sí. Los sábados del 17 al 24, de 6:30 a 9, y el domingo sí. De 18 al 25, de 11:30 a 1 de la tarde, ¿no? Sí, de 11:30 a 1, exactamente. ¿Qué vamos a ver en esa exposición, Simón? Bueno, pues mira, en principio podemos ver, hemos hecho una selección de fotografías, porque mira, nosotros la comparsa de la ONSE, pues tenemos un gran archivo fotográfico, porque los que iniciaron la comparsa en el año 70 decidieron que cada año sería un álbum de actividades durante el año y de fiestas. Sí. Entonces, desde entonces se ha ido conservando esa iniciativa. Y bueno, en estos momentos pues disponemos de un archivo fotográfico impresionante. Pues de ahí hemos arrancado unas, no sé, tampoco hemos querido hacer una exposición donde las personas que entran a verlas pues se les sepa mucho, más bien que se queden con ganas, sí. Que no cansarse de ver. Oye, entonces hemos... Sí. Dime. Vamos a exponer unas 70, 75 fotografías, pues arrancando desde los primeros años, cuando el primer... Una de ellas es la principal, digamos, pues en el momento en que el socio Pepe Matáis pedía al Cabildo del año 69 la posibilidad de permiso para fundar en SAS la comparsa de Alagoneses. Qué bonito. Arrancamos desde esa y vamos prosperando poco a poco, caminando poco a poco a través de las fotografías, hasta llegar a lo poco que se ha podido celebrar del 50 aniversario, como por ejemplo el desfile del día 3 del año pasado, donde 132 estandartes formamos el mosaico de nuestra bandera en el desfile. Bueno, pues vamos caminando así. Además, también vamos a exponer en unas vitrinas documentación histórica de la comparsa, las primeras actas de la comparsa, actas de fundación, el permiso, tenemos un pergamino, además de que lo tenemos en papel escrito, lo tenemos en pergamino que nos otorgó el Ayuntamiento de Alagón, donde nos daba permiso para utilizar el nombre de Alagoneses y el escudo del pueblo de Alagón. Sí. Vamos a exponer fotografías pues que tienen mucho que ver con el inicio de la comparsa, por ejemplo, de los primeros capitanes, las primeras capitanas. Qué bonito. Tenemos documentación pues eso relacionada con la comparsa antigua y moderna. Vamos a exponer también la relación de todos los socios de honor que hemos nombrado en la comparsa, con la insignia que se le concede. En fin, vamos a hacer la recopilación de todo eso. Vamos a exponer la primera bandera que tuvo la comparsa, la primera farola que tuvo la comparsa. Oye, y la actual. Bueno, menudo trabajón. Oye, estoy viendo las imágenes, yo siempre, es que me quedo alucinado. Simón, cada año que veo la fiesta y vemos la comparsa de Alagoneses, a mí, gente que me lo pregunta, esos trajes, fíjate en la pregunta. Oye, ¿tú qué sabes de...? ¿Esos trajes son alquilados? ¿Esos trajes son de Alcoy? ¿Esos trajes son de Elda? ¿Esos trajes de dónde los alquilan? Vamos a ver, para que quede claro. Y yo me quedo alucinado cada año con esa maravilla. Eso es un trabajón. ¿Los trajes se confeccionan en Sax generalmente, Simón? Sí, vamos, los trajes son nuestros, son propios, son ideados por nosotros. Qué maravilla. El traje de Alagonés nació de... Es una copia que, bueno, que nada tiene que ver prácticamente, pero se forjó la idea de un traje de un alférez de Alcoy. Sí. Alférez o capitán, no sé cuál es el cargo que hay en Alcoy, me parece que es alférez. O alférez o capitán, sí, puede capitán. Ser. Entonces estaba expuesto en el Museo de Alcoy. Festero de Alcoy. Sí. Sí, allí se desplazaron dos o tres socios de los que idearon la comparsa, pues como Pepe Matalles o Joaquín Marceló o Antonio Torreblanca, pues algunos de ellos se desplazaron a Alcoy, a este museo, para coger alguna idea, pues para hacer el traje, para decidir qué traje hacían. Y de un traje de estos, pues nació la idea.
La verdad es que en estos momentos se diferencia bastante, pero bueno, si lo ves, puedes ver que la idea, es decir, vamos a exponer una fotografía también que tenemos de aquel traje en esta exposición, indicando que de ahí nació la idea del traje de Alagonés. ¿Qué les parece? Como un libro abierto, señor Díaz, como un libro abierto. Bueno, si van a septiembre, ya me lo contará, si van a septiembre a Alagón, buen viaje, déjenle el estandarte bien alto, yo ya lo sé que lo van a dejar bien alto, allí les esperan con los brazos abiertos. Y una última reflexión, a ver qué le dice el corazón más que la cabeza. ¿Tendremos fiestas en febrero del próximo año? ¿Cómo lo ve? Mi corazón dice que sí. ¿Y la cabeza qué le dice? Y mi cabeza también. Bueno. Que así estoy sea. Totalmente comedido, pero con esto hay que llevar mucha prudencia porque luego van diciendo por ahí las personas, porque la verdad es que tenemos una movida, todo el mundo preguntándonos, y yo, bueno, pues como Simón Díaz, como festero alagonés, pienso que sí, como presidente de la comparsa, me tendré que atener a lo que nos ordenen las autoridades sanitarias desde ese momento, porque no sabemos lo que va a pasar. Yo en estos momentos, vamos, estoy convencido de que sí, que sí que vamos a tener fiestas. Estamos sufriendo ahora un brote un poco elevado otra vez. Yo pienso que ya no va a haber otro más. Pero bueno, de nosotros depende, Simón, de nosotros depende. Sí, claro, esa es la cuestión. No, es que si nos mentalizamos un poco, yo creo que a partir de ahora, pues vamos, las personas tendrán que mentalizarse un poco, porque y encima, pues, toda la gente que lo está sufriendo ahora, pues, como dicen, que se coge anticuerpos y que ya no lo vuelve a pasar, pues yo creo que vamos a quedar entre los vacunados. Por suerte, funciona muy bien el tema de la vacuna, gracias a Dios. De verdad, sí, señor. Y espero que para febrero, pues, ya estemos como mínimo el 80-90% de la población vacunados. Y el resto, pues, igual lo ha pasado ya. El virus este también tiene que crear anticuerpos y vamos a ver lo que nos dicen. Nosotros, tenemos la suerte de que el presidente de la mayordomía tenemos a un médico. Vaya. Y el médico, pues, le preguntamos mucho y el hombre, pues, nos informa de cómo van las cosas. Sí, señor. Y tal. Entonces, José Vicente es una persona máquina. Es una máquina. Simón, cuídate mucho, amigo. Cuídate mucho. Y enhorabuena a toda la villa de Sax, pero enhorabuena especialmente a la comparsa Alagoneses. Disfrutarlo dentro de las posibilidades. Simón. Muchas gracias. Estaremos en contacto. Muy bien, muchas gracias. A ti.